Nacional España, la Catedral de Valencia restaura 24 pergaminos de privilegios reales. La Catedral de Valencia, a través del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, ha restaurado un total de 24 pergaminos del archivo de la SEO, todos ellos privilegiados reales desde Alfonso IV hasta Felipe III. Junto a los pergaminos se ha llevado a cabo la recomposición de los sellos reales, un trabajo minucioso y de gran dificultad, debido al estado en el que se encontraban algunas piezas, según ha informado el canónigo responsable del archivo de la catedral, Vicente Pons. Todos los documentos contienen privilegios concedidos por los monarcas, en su mayoría de amortizaciones, por las que concedían permisos para invertir determinadas cantidades en obras benéficas, según ha añadido Pons. Concretamente se trata del legajo 619, libro de reales privilegios de amortización de la Catedral Metropolitana de Valencia, formado por un cuadernillo en papel y 24 pergaminos de diferentes formatos que se cosen plegados a la cubierta, de los cuales 11 conservan sellos pendientes en cera de diferentes tamaños, con protecciones originales en bolsas de pergamino o cajas de metal, según Patricia Real Machado, técnico en conservación y restauración.